Pero entremos ahora de una vez en el sexto canto, que corresponde al tercer círculo, donde se encuentran los golosos o glotones. Este es un pecado que hoy en día es muy difícil reconocer como tal, dada la publicidad y la programación que se hace en todas partes, promoviendo programas de cocina, concursos de cocina, incluso concursos de Guinness a quién come más, con todo tipo de recetas. Tenemos que tener también cuidado de no caer en el malentendido de que el virtuosismo sería ayunar lo más posible. No es así, y el Evangelio lo confirma. Si ustedes se fijan, la vida pública de Jesús comienza y termina en la mesa. De hecho, inicia con el milagro de Caná, transformando el agua en vino, y concluye en la última cena, instaurando la Eucaristía, la posibilidad extraordinaria de incorporarse al misterio de la vida mediante el acto de comer. Y no dejemos de lado toda la atención que pusieron las tradiciones monásticas en la comida, en los licores, los vinos, etc. Queda claro que el placer de la comida no es un pecado. Una vez más, el problema inicia cuando se transforma en vicio, cuando se transforma en idolatría, cuando transformamos todo esto en un desorden que nos daña a nosotros mismos, traicionando ese deseo más alto y desvirtuándolo. Es por esta razón que la Iglesia coloca la gula entre los 7 vicios capitales. Déjame tu like, suscríbete y disfruta el video completo que te dejo en descripción. Y no te pierdas la continuación de esta fascinante aventura. Yo te lo cuento.